¿A dónde? ¿A dónde? Vedi. Seguimos con las reivindicaciones de las reposiciones de todos los servicios de Chapela, más las reparaciones de las viviendas que están afectadas, que han sido dañadas por la cantidad de mercancía, de toneladas que han transcurrido por las distintas zonas, y a ver si empiezan con esas reparaciones para ir arreglando algunos problemas de los ciudadanos. Porque hasta el día de hoy lo único que se ha hecho, poco más, es que la obra en sí de la ampliación, pero lo que es los perjuicios que se le han ocasionado a los vecinos, hasta el momento no se le ha reparado prácticamente nada. Entonces, bueno, nosotros seguimos estando aquí, seguiremos reivindicando, estaremos aquí todos los días, todos los martes y jueves, como venimos haciendo, para que se nos escuche y que se llegue a un acuerdo para empezar a reparar todo lo que hay que han deshecho con el tema de las obras.